Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios le está diciendo a Pablo, ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente que te puede cuidar y te puede proteger. Mi amada amiga, mi amada mujer de Dios, los turistas africanos, la gente que va al África, los guías turistas les enseñan esto. Le dice que si se enfrentan a un león, lo primero que tienen que hacer es no ir solas. No tienes que enfrentar al león solo, sino ir en grupo. Lo primero que tienes que hacer cuando veas un león frente a ti, anda en grupo, no vayas sola. Lo segundo que tienes que hacer es levantar las manos, los brazos, porque así el león te ve como más grande y tú lo intimidas. Y lo tercero que tienes que hacer es hacer mucho ruido, porque los leones no soportan el ruido y se vuelven locos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar entonces? Pastora, usted está hablando de leones y de gente que va de viaje al África. Sí, mi amada amiga, es así. Pero te quiero decir en esta tarde que los leones que a ti te rodean, que no son leones animales, sino son leones que el enemigo usa, Satanás usa, para destruirte a ti, para hacerte daño. Si el momento que el enemigo te ataca, porque el enemigo ataca en tu mente, el enemigo viene a tu mente con ideas, te dice, mira, tú no puedes, tú eres incapaz, tú eres inútil, no sirves para nada, en tu mente. Y tú le das cabida, porque tú escuchas, sí, es verdad, tiene razón, yo en realidad no valgo para nada, yo no sé hablar, yo esto. O sea, tú asimilas lo que el diablo te coloca en tu cabeza. Y yo te digo en esta hora, tú no le vas a escuchar al diablo lo que te diga. Tú vas a desechar de tu mente en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo que viene a tu mente. En el nombre de Jesús tú tienes que desecharlo. Y cuando lo deseches, tú obtienes victoria. Porque primero te trabaja en la mente. Y si tú hablas con Satanás y le das rienda suelta, sí, en verdad yo no valgo para nada, soy inútil, no sirvo. Es un ataque del diablo, ¿verdad? Entonces eso luego se baja a tu corazón y luego se hace realidad en tu vida, que eres una inútil y no sirves para nada. Pero tú no eres eso. Tú eres una mujer valiente. Así que si viene el león, entonces no vayas solita, no lo enfrentes sola, enfréntalo en grupo. Porque Satanás es cobarde. Y si estamos un grupo de gente que amamos a Dios, que clamamos a Dios, y tú vas con Dios y el Espíritu Santo, Satanás no te puede tocar. Dice la Biblia que Satanás no puede tocar a sus hijos. Y yo le creo a Dios que es así. Satanás te va a atacar en la mente, ideas, pero no te puede tocar, jamás te puede tocar. Por lo tanto, ese es como un león que está frente de ti. Y si tú vas solita, claro que te va a hacer daño. Pero si tú vas en el nombre de Jesús y cubierta con la sangre de Cristo, no habrá diablo que se ponga delante de ti que tú no lo puedas derrotar. Por lo tanto, mi amada amiga, ahora te toca levantarte, ponerte en firme y decir en el nombre de Jesús, voy con Jehová de los ejércitos cada día de mi vida, cada día, a mi trabajo, a mi escuela, a mi casa, a cualquier lugar, a presentarse en un banco, en lo que sea. Tú no vas sola, tú vas con Dios. Dios te ama y Él quiere hacerlo. Que Dios te bendiga y te conceda todas las peticiones de tu corazón.